Bueno, estamos trabajando en un 2004 Dodge Neon. El problema de este carro que no enciende. Este va a ser algo rápido, lo vamos a... Bueno, ya lo había chequeado antes, pero les voy a demostrar cómo se chequea un carro que no prende. En primer lugar, tienes que ir al starter porque este lo prendes y no da nada. Absolutamente nada. Podrán ver. Tengo la llave adentro. No da nada. Entonces, lo primero que tienes que hacer es checar tus baterías también conectadas. Aquí tenemos buena conexión. Ok. Y en segundo, vamos a ir al starter. Starter. El starter está por allá abajito, si lo pueden ver. Por ahí está el starter. Ok. Y este, no sé si podrán ver, ese es el, este cable que voy siguiendo ahí, esa es la señal que manda los 12 voltios. Vamos a probar si sirve el starter. Si tiene Power Pro, le aplican 12 voltios. Ok. Starter, descartamos el starter. Starter está bien. Ahora vamos con el relay. Este es un 2004 Dodge Neon. El relay está aquí. Aquí está al lado del conductor. ¿Ven dónde está? ¿Dónde está este cable de 12 voltios? Y entonces este es el primer relay. Está aquí. Este es el relay del starter. Entonces lo que tienen que hacer es quitar el relay y ponerle otro si tienen, o pasarle uno acá y para ver si es el relay, ¿verdad? O hay otros métodos para chequear, pero yo lo chequeo así. Chequeo así. Para ver si no hay cables cortados para allá y todo. O sea, descartamos esta parte para allá. ¿Viste? Es este. Es este pin que está aquí. Es este. Ok. Yo ya chequeé mi relay. Todo está bien. Ya lo cambié uno para el otro, que es lo más fácil que se puede hacer. Ok, está bien. Toda esta parte está bien. Y ahora, lo único que nos queda entonces es el ignition switch. Y ahora voy a cambiar la punta de mi Power Pro. Le voy a poner esta para agarrar un cable. Oh, ok. Ahora, bueno, yo antes ya lo había checado este. Podrán ver. Voy a abrir el... Recuerden, cuando le pasen 12 voltios allá, tiene que estar abierto el switch como si estuviera prendido. Perdón, no los puse así, pero igual este no sirve. Algo de aquí. Y ahora, viendo el diagrama de los componentes de este, hay un cable amarillo. Si podrán ver ese cable amarillo que sale del ignition switch de aquí. Cable amarillo. Pero no se puede ver. No se puede ver. Ahí está. Ahí tengo conectado mi Power Pro. Lo que tengo que hacer es aplicarle 12 voltios. Como ven, prendió el carro. Está trabajando bien el carro. Bien. Ahora entonces, ¿cuál es el problema? Si todos estos cables están bien. Todos los cables están bien. Ok. Todos los cables están bien. Empezando desde aquí. Empezando desde aquí. Desde aquí. Hasta en el starter. El cable está bien. Y entonces, sería el sospechoso que teníamos ahora.
es este. O el cilindro. Hay una parte que va atravesada, parece que es, se llama ignition switch lock, que está aquí adentro. Y este puede hacer eso. Entonces el problema lo tenemos desde acá hasta acá en el ignition switch, toda esta parte. Entonces tendríamos que verificar cuál es el problema. Bueno, este no es tan complicado para sacar todas las tapas y todo esto. Pues aquí tengo las tapas, todo eso. Nada más agarra dos tornillos de cruz, uno aquí abajo me parece y otro acá. Lo mismo de aquí, como de aquí. Bueno, aquí ya lo había sacado. De aquí le quitan este 1 y 2 y ya. Entonces, para empezar a trabajar, tengo que desconectar la batería y este y empezar a chequear a ver cuál es el problema de este, porque el problema lo tenemos aquí, desde aquí hasta acá. Entonces lo voy a chequear, voy a grabar otro video para la segunda parte. Carezco de tecnología, me grabo yo solo y pues este, y entonces este, tengo que usar las dos manos, no puedo grabar y al mismo tiempo. Pero ya cuando lo tenga listo, cuál es el problema, cuál fue lo que encontré, lo que encuentro, entonces grabo un video y ya este, ustedes se van a dar cuenta cómo reemplazar la pieza y todo esto. Pero básicamente ahorita el problema está desde acá, empezando del cable hasta acá. Del cable de aquí para allá no tenemos problema, estamos totalmente bien. Ok, ya les grabaré otro video para que vean cómo se arregla este problema. Así de simple. No se olviden suscribirse a mi canal, denle like y comenten abajo. Si en algo le puedo ayudar, con mucho gusto lo hago. Gracias.